¡Vamos! Hola a todos, bienvenidos a su programa Pasión FootFem, el lugar donde hablamos lo mejor del fútbol femenino, noticias nacionales e internacionales, el análisis del campeonato nacional y mucho más. Soy Javiera de la Peña y desde los estudios de Yerko Sankovic llevamos para ustedes este programa Pasión FootFem. Pero por supuesto no estoy sola el día de hoy, como siempre me acompañan mis queridos amigos y colegas de profesión, Yerko Sankovic y Coco Golsi Estadela. Bienvenidos a un nuevo capítulo especial podríamos decir, porque va a ser cortito y además fresquito, porque hoy día, llegando del Estadio Monumental, nosotros ya poniéndonos a hacer todo lo que es la pauta, porque a la gente que le explicamos durante las transmisiones, les decíamos que tenemos una reunión extraordinaria el día de mañana, que no podemos correr, y es a la hora justo que hacemos el programa, así que por eso lo tuvimos que hacer el día de hoy. Puedo también saludar a toda la gente que sigue el programa Pasión FootFem, donde se quiere informar sobre toda la actualidad en sí del fútbol femenino, esta nueva fecha del balompié femenil, Javi. Recuerda entonces contarles a todos tus amigos que a partir de este momento también pueden conectar con nosotros a través de nuestra plataforma Pasión de Insta. Pueden comenzar también a colocar sus escritos a través de nuestra plataforma, porque recuerda que este programa también se hace gracias a ustedes, así que inmediatamente comiencen ahí a dejar sus opiniones, saludos y también conectarse con el hashtag FootFem a través de PDH. Somos Pasión de Insta, llevando para ustedes lo mejor de este fútbol femenino. Y rápidamente entonces nos vamos con la Premier de la Premier. Tenemos resultados partiendo por la sub 15. Hay que recordar que tenemos encuentros en la fecha 5 de esta primera rueda, así que rápido y fuerte, querido amigo Gier, con los resultados de estos partidos. Palestino, que ayer ganó por 4-1 a Santiago Morning. Valentina Campos, Valentina Tapia con un doblete y Karim Jarufe decretaron el equipo de José Tavilo. Catalina Flores acortó las cifras para el cuadro de Andrea Mardones. Duelo que fue jugado en Estadio Los Nogales de la Estación Central. Unión La Calera, que cayó estrepitosamente ante Audax Italiano por 5-1. Damaris Varas anotó en el elenco de las cementeras. Josefa Muñoz, Alexandra Torres, Martina Escudero, Millaray Fuentes y Amory Reyes celebraron en el cuadro de Betsabe Orellana. Partido jugó en el estadio Benito Juárez de Cerrillos. Mientras que en el Superclásico de fútbol femenino, la U cayó por 3-0 ante Colo Colo con goles de Anaís y Fuentes, Rachel Ramírez y Constanza Oliver para la escuadra del cacique. Duelo jugado en el Centro Deportivo Azul. Y si tú preguntas por dónde lo viste y por dónde lo supiste, tienes que contarles a todos que fue a través de Pasión de Insta. Vamos entonces con los resultados de... Ya tenemos ahí, finalizamos esta rueda La categoría sub-15. Así. Pasó, es que tenemos una hora y es mucho lo que vamos a contar y a conversar, entonces tiene que ser rapidito. Tiene que ser rápido, así como esta. No, música. Pero no tan rapidito, para que... No tan rapidito. Está bien. Entonces vamos rápidamente con los resultados de este campeonato femenino categoría sub-17. Así es. Bueno, categoría sub-17, hay que recordar que estamos en este campeonato nacional femenino 2019. Así que con esta quinta fecha de la segunda rueda, con la voz fuerte y clara, querido amigo Hierro. Categoría sub-17 en el día de hoy, Everton, que goleó por 3-0 a Santiago Morning. Trinidad Bernales, Valentina Delgado y Milenka Paez anotaron en la escuadra ruletera. Partido jugado en el Centro Deportivo Everton. También el Cody Quique, que perdió por 3-2 ante la Universidad de Concepción. Catherine Cubillos y Josefa González decretaron en el cuadro de Alejandra Bisquet. Constanza Delgado, Constanza Santander y Alondra Doren concretaron en el equipo del Campanil. Lance Pactan en el complejo Los Verdes de Quique. También Audax Italiano, que cayó por 3-2 ante Palestino. Damari Contreras y Montserrat Loyola anotaron en el equipo de Michael Abusleme. Michelle Salazar en dos ocasiones y Ashley Gurra concretaron para las paisanas. Pleito que fue realizado en la ciudad de campeones del Audax Italiano. Cubrizal, que perdió 5-0 ante la U. Tonka González, Natalia Pino con un doblete. Aileen Díaz y Valerie Almonacid celebraron en las huestes azules. Compromiso realizado en el Estadio Municipal de Puente Alto. Vial, que perdió por 3-2
ante Santiago Wanderers. Giselle Silva y Yamsi Mardones anotaron en el cuadro de Daisy Mardones. Maylin Díaz y Mari Valencia con dos tantos decretaron en el conjunto de Sebastián López. Encuentro jugado en el Estadio Boca Sur de San Pedro de La Paz. Y también el partido donde estuvimos, bueno, por ejemplo, el día de ayer, la Católica que venció por 1-0 a la escuadra de Deportes Temuco con gol de Carla Pérez. Nos vamos aquí a detener un poco porque, como tú bien lo dijiste, recuerde que todos los fines de semana estamos llevando para ustedes las mejores transmisiones de este Campeonato Nacional Femenino 2019. Y ayer estuvimos en un lugar muy especial. Sí, estuvimos en San Carlos de Apoquindo viviendo un duelo brutal, que podríamos decir, que nos dio la categoría sub-17 entre Deportes Temuco y Universidad Católica, donde fue bien tarde, cayó el frío ahí en San Carlos de Apoquindo. Nos fuimos a la cancha 2, una cancha que está en muy mal estado por lo demás. Debo decir que muy mal que haya jugado la categoría pequeña en una cancha como esa, peligrosa. No había pasto en el centro de la cancha y eso es como que si, imagínate el pelón si se llega a caer una jugadora ahí. Y ni siquiera por eso, sino que puede ser que en realidad se caiga, se resbale y caiga de bruces simplemente. Entonces, sí puede generar. Todo, hay que saber que toda la infraestructura que esté en mal estado puede ser perjudicial para cualquier persona. Pero, por supuesto, aunque en un principio la cancha estaba quizás más emparejada para Deportes Temuco, ya que las chicas de la novena región están más acostumbradas a jugar con ese tipo de canchas, con barro o con lluvia o con mucho más frío que acá en Santiago. Y se vio que en el primer tiempo dominaron un poquito más el encuentro que la escuadra de la Católica, pero la Católica fue mucho más inteligente y se planteó de muy buena manera a nivel defensivo, y después en el segundo tiempo obviamente aplicó un poco más de intensidad para ganar el encuentro. Quizás Universidad Católica no esperaba esta agüita de Temu tan fuerte del sur de Chile, ¿no? Sí, le costó bastante el partido, estuvo muy peleado, hasta el último minuto. De categoría, uno de los mejores, yo creo que del fin de semana pudo haber sido el mejor partido que estuvimos, el de la Universidad Católica con Deportes Temuco. Además que hubo mucha gente, a pesar del frío y del cambio que es pasar desde la cancha principal de San Carlos de Apoquindo, subir un minicerro y entrar a la otra cancha, porque no son distancias cortas. Y la gente fue igual. Es bastante lejos, pero qué maravillosa ciudad puedo decir que hay lejos de Santiago. Sí. Porque hay que decirlo, es precioso, ¿no? Me gustaría de verdad que todas las comunas de mi país fueran con la misma cantidad de perros. Ya. Sí, la idea, deberíamos tener en todas nuestras comunas mucho verde. O sea, ahora, si la gente ha visto las noticias y conoce al niño planeta, este joven, 13 años tiene el niño y se dedica a reforestar. Le ha pedido plazas a su municipio y él ha hecho que se construyan plazas. 13 años tiene y el llamado del niño planeta es a que más niños se unan a su causa. Me encanta. Él reforesta en el Cerro Renca. Anda con su maletita, con agua, con fertilizante y anda ahí haciendo todo este proceso. Así que por supuesto que tiene que haber verde, es oxígeno. Además, con todo lo que está pasando con los incendios forestales en la Amazonía, que la gente cree que, o sea, en verdad no le toman el peso de lo que está ocurriendo en realidad, pero es algo muy grave. Es bastante. El cambio climático se está notando y viene cada vez. Uno dice, 20 años, yo creo que no, es que si esto no se detiene ahora, en 5 años ya no vamos a tener nada. Por lo tanto, ese es el llamado, y que en realidad también lo que estamos conversando aquí no solamente pase de nuestros círculos de amigos, sino que también vaya más allá, y usted también lo comente en el trabajo, en el metro, quizás en la calle tomando la micro. La importancia de empezar a generar conciencia sobre nuestro planeta y por el cambio climático. Pero no me quisiera quedar solamente ahí. Siempre queremos ayudar al director técnico. Y yo quisiera saber, amigo Yerko, ¿qué sería importante mejorar a nivel técnico y táctico en las escuadras? Bueno, a nivel táctico, la escuadra de Temuco quizás manejar más la posición del balón, ser un equipo más agresivo a la hora de atacar.
y también un equipo también más inteligente a la hora de defender, porque cuando uno un equipo no aplica inteligencia se puede desequilibrar, por ejemplo. Yo eso vi por momentos en Deportes Temuco, que llegaba con mucha facilidad de repente la escuadra de la Católica. Se pasaba bastante rápido porque había muchos espacios vacíos. Hay que recordar eso, de repente, la importancia de generar un poco la marca individual dentro de las jugadoras. Por supuesto, también decir que la Católica a nivel táctico me pareció un equipo más inteligente que la escuadra del Pige. Que tiene volantes bien rápidas, bien dinámicas, y eso produce que el juego de ellas se aplique con mucha más intensidad que el equipo de las sureñas. En sí, sobre todo destacar a Millaray Cortés y también lo que siempre trata de hacer Catalina Musuto con Carla Pérez. A nivel emocional, actitudinal, ¿qué te pareció este partido? Fue un partido impecable, estuvo exento de roces. Bueno, vimos algunas actitudes que en verdad ya no recuerdo a la jugadora, pero sí vimos una situación que me llamó la atención, que fue el momento de la pelota cuando le sacaba la Universidad Católica y la jugadora se la tira finalmente hacia atrás, no se la entrega a la compañera para que pueda sacar el balón. Pero exento de esas cosas, impecable, fue un partido peleado, no hubieron faltas prácticamente, es lo que lo caracterizó más, lo limpiecito que fue. Y eso tiene que ver mucho con lo que se conversa con las jugadoras, porque suele pasar todo lo contrario en la categoría sub-17. Siempre recalcamos, pero es donde ocurre más el tema de la frustración, de la molestia de la jugadora porque es más pequeña, porque tiende a eso, nomás está aprendiendo. Pero no lo vimos el día de ayer. Quizás ahí también un poco el llamado. Yo siempre busco palabras o frases que nos puedan centrar en realidad. Y yo creo que un poco ese llamado es que ayudarnos siempre entre nosotros mismos. Nos gustaría en realidad que quizás el otro tuviera una actitud que fuera negativa con nosotros. Porque a mí, por ejemplo, quizás si yo estoy jugando el balón, no me gustaría que mi compañera fuera y me lo tirara a otro lugar. Claro. Que hiciera expedito el juego, si esa es la idea. Y no por eso, sino que también tiene que ver con una actitud emocional, porque es algo negativo. Pero por supuesto. Independiente de que estemos en la competencia, ¿por qué no ser amables siempre? Claro. Si quizás es el llamado, o sea, que esto siempre se vaya haciendo una generación de buenas cosas. Y con eso entonces quisiera saber, tenemos la tabla final de estas posiciones para la categoría sub-17. Así es, así queda finalmente la tabla esta semana. Colo-Colo puntero, por supuesto, le sigue la Universidad Católica con 40 puntitos. Everton en la tercera posición. Deportes Iquique en la cuarta. Un Deportes Iquique va a enfrentar a Deportes Antofagasta la próxima fecha. El equipo que jugó esta semana también en Santiago. La Universidad de Chile con 32 puntos en la quinta posición. Santiago Morning en la sexta. Palestino en la séptima. Universidad de Concepción en la octava posición. Deportes Antofagasta en la novena. Audax Italiano en la décima con 19 puntos. Le sigue Fernández Vial en la posición número 11. En la 12, Deportes Temuco. Santiago Wanderers en la tercera y penúltimo. Cobresal en la última posición con 9 puntitos. Entonces ya con esa tabla de posiciones, ¿qué vendría siendo el equipo más eficaz de este fin de semana? De este fin de semana para mí continúa siendo, bueno, Colo-Colo en el primer lugar, sumado a eso a la Católica que ayer ganó con mucha eficacia al último minuto. Muy bueno, a eso nos referíamos, cómo se vivió ese partido. Pero sí, fue en esta rueda, sigue manteniendo la eficacia el equipo de Colo-Colo. Ahora, rápidamente, hoy estuvimos también en un partido muy importante y no hay que dejar afuera esta sub-17 que fue con Colo-Colo y Deportes Antofagasta. ¿Qué les pareció el partido que vivimos esta tarde? Primero que nada, un gran partido donde anotaron Sebastián Santana, Juliana Morales de lanzamiento penal y Tamara Mancilla en dos ocasiones. Un equipo de Colo-Colo bien vertical a la hora de atacar, a la hora de construir el juego, sobre todo destacando mucho a Kissi Cortés como volante central, también a Sayan Santana como lateral por izquierda, a la misma Nayeli Lorca, también Tamara Mancilla, y de parte de Antofagasta me gustó mucho el juego de la Natalia Pizarro, también
de Priscila Hidalgo y lo que jugó también Belén Rodríguez por la izquierda, que se ve que tiene gran futuro. La chica, la lateral izquierda de la Espuma, femenina, sub-17. Y la guardameta, por supuesto, recordemos que hubo un cambio. La Francisca Venegas, sí. Francisca Venegas, así es. Entra después en reemplazo de la Connie González y le hacen un gol de todas maneras. Lo que hace Connie González también, impecable, porque es Colo-Colo, puntero, es un equipo que hace goles. Gana por 6-0, ¿no? Entonces es un equipo que hace muchos goles. Y logra controlarlo Connie González, entra para ver también en qué situación está, en qué quizás calidad estaba la portera La Pancha, y aplausos totales, se lleva el... Bueno, hubieron ahí algunas personas que no estaban de acuerdo con que nosotros hiciéramos la mención a la mejor jugadora del equipo perdedor, pero nosotros sabemos que la idea es rescatar lo bueno de todos lados, por supuesto. ¿Y por qué no? Si que pierda un partido no significa que el equipo sea malo y que no haya que rescatar el trabajo que hace. Así que se define a la portera de Deportes Antofagasta, sub-17, figuraza. La idea es que es un encuentro, y de ese encuentro nosotros vemos a lo mejor que es para nosotros. La idea es ver siempre, yo no lo había dicho, la victoria y en este caso la pérdida, verlo siempre como una forma de aprendizaje. Eso es a lo que nosotros también queremos llegar. Nos vamos rápidamente con una entrevista cortita para que luego continuemos con esta categoría en el Campeonato Nacional Femenino 2019 y más noticias que tú también quieres saber. Así es, aquí va una entrevista a Antonia Canales, que además estuvo en el torneo Uber de selecciones, para que la disfruten. Bueno, seguimos amigos acá de Bozón de Hincha con la zona mixta, con Antonia Canales, guardameta de la Católica, que también estuvo en Brasil con la Roja Femenina. Bueno, Antonia, ¿qué sensación te dejó este gran triunfo sufrido ante Temuco? Nada, súper contenta, feliz porque nunca bajamos los brazos, seguimos con todo. Y nada, siento que era merecido por el equipo, que tuvimos un buen partido. Y nada, súper feliz, contenta. Bueno, unas atajadas notables de parte tuya, tanto en el primero como en el segundo. Pero ¿con qué tiempo te quedas de este encuentro? Con el segundo. Siento que ahí está, tuve atajadas mejores. ¿Cómo ves a esta Universidad Católica, todavía segunda en el torneo sub-17, de cara a por qué no pelear los juegos finales y ser campeona de la categoría sub-17? Yo veo que estamos bien, estamos preparando para eso y que vamos a llegar lejos a los playoffs. ¿Tú, cuál sientes tú que es tu mayor virtud dentro de esta posición de guardameta en Católica? Nada, siento que aparte de la altura he estado mejorando y practicando todo lo otro. Esa experiencia de la Roja Femenina con Brasil, ganar ese torneo amistoso, algo histórico, importante para Chile, ¿qué te pareció? Una felicidad enorme, supongo, para ti y todo el equipo. Sí, súper emocionante, además que la experiencia es única. Estar entrenando y todo con portera, la Tiana, que está nominada a las 3 mejores porteras del mundo. Y nada, muchas cosas que aprender. ¿Qué huella quieres dejar tú en el fútbol femenino o en tu vida misma en sí? Yo quiero intentar llegar lo más alto, ganar lo que se pueda y nada, llegar a todo. Para ir finalizando, Antonia, si quieres dejar algún saludo, mensaje a tus compañeros, a tus familiares, al Medio Digital Deportivo Pasión de Hincha con su programa Pasión Ficción, los micrófonos están abiertos. Un saludo a mis compañeras, al equipo, a mi mamá por hacer los batidos verdes. eso... gracias. Muchas gracias, Antonia, y todo el éxito del mundo para ti y toda la Católica Femenina. Gracias. Continuamos, amigos, acá después del triunfo de la Católica por 1-0 en la categoría sub-17. Estamos con María Isabel Godoy, guardameta del Fije Femenino sub-17. Bueno, María, ¿qué sensación te dejó esta derrota haciendo un partidazo tú junto a todo tu equipo ante un buen equipo como es la Católica? Me dejó un poco de siento que podíamos haber dado mucho más en este partido. Perdimos varios goles nos acercó, pero como siempre, ante una derrota hay que tener la cabeza en alto. ¿Siente que fue un primer tiempo muy de lleno para Temuco, más que el segundo en sí?
¿Se sintió la baja del entrenador Andrés Mercado en el día de hoy? Desde que estaba dirigiendo su jugador artístico. ¿Cómo? ¿Que se sintió la baja del entrenador? Se ve que está... yo por lo menos no había ninguna baja. Como que todo el cuerpo técnico de Temuco para ustedes es importante, estando o no el entrenador. Con respecto a la campaña de ustedes, Marisabel. Bye. Estamos de vuelta entonces en tu programa Pasión FUTFEM, el lugar donde hablamos lo mejor del fútbol femenino. Estamos entonces también con Il Salato. Si tú quieres comer una deliciosa empanada, puede ser de pino, shawarma, puede ser de queso, churrasco, la que tú quieras, la puedes encontrar en Metro El Llano, en la comuna de San Miguel. Il Salato, lo rico de comer empanadas. Y entonces con eso nos vamos a ir rápidamente con unas chicas que nosotras no queremos jamás olvidar. Hay que recordar que también estamos con la primera B en esta fecha 4 de esta segunda rueda. Así que con la voz fuerte y clara queremos saber los resultados de este fin de semana. A ver, en la fecha 4 de la serie adulta, Unión La Calera, que perdió por 1-0 ante San Luis con gol de Francisca López para las Canarias. Duelo jugó en el Municipal de San Ramón. Boston College, que hace muy poco perdió ante Unión Española en el Buenas de Maipú. Goles de Verónica Riquelme y Nelia Davids para el equipo de Elian Rosales. La categoría sub-17 de la Unión La Calera perdió por 3-1 ante San Luis. Alison Guajardo para las Cementeras. Sofía Carrasco y Belén Bustos con un doblete para el cuadro de Felipe Lepe. También he de decir que Boston College ganó 1-0 con gol de Nicole Neira para la escuadra de René Agüero, una Unión Española que sigue manteniéndose en la punta de la primera vez, la zona centro. Sí, se junta, bueno, duelo entre Boston, que son los punteros, Boston College, con Unión Española. Unión Española que no ha perdido ningún partido. Va invicto en este campeonato, se ha dispuesto, quiere subir claramente y está listo para llegar a la primera división. Así que tiembla primera división, porque la Luli, esa sí que es goleadora. Y hay que recordar que acá está el porcentaje de que la serie adulta vale un 70% y la sub-17 un 30%. O sea que hasta el momento estaría accediendo a ese cuadrangular final o playoff, mejor dicho, Unión Española por la zona centro, por la norte momentáneamente la Serena, la Serena. Y por parte de la sur el Deportes Puerto Montt, y después el cuarto sale entre el mejor segundo esas tres zonas. Ay, ay, ay. O sea, van a subir hartos equipos, bueno, y ahí también van a descender, porque esa es la parte triste. Bueno, así como es todo aquí, hay personas que tienen que pasar, hay otras que tienen que descender, pero la idea es que siempre a pesar de eso es el trabajo constante. La idea es hacer perseverante y a seguir siempre por sus sueños. Y con eso me quiero quedar con algunos de nuestros amigos que están sintonizando nuestra plataforma Pasión de Hincha. Es por eso que vamos a saludar a Francisco Samuel Galleguillo, que nos preguntaba, ¿hoy darán el programa? Sí, de una forma muy excepcional. También a Marco Antonio Celedón, a Marcela Yolanda Nelly, que ahí nos comenta toda la razón, falta mucho por hacer. Lo mínimo que deberían tener todos es unas condiciones básicas de la cancha, ¿o no? Y eso es algo que más adelante también vamos a hablar, porque hay muchos problemas respecto a la infraestructura en bastantes lugares. Y también me voy a quedar con mi querido amigo y hermano Cristian de la Peña, quien dice, vamos Tino Tino querido, un saludo desde Villarrica a nuestro querido programa Pasión FUTFEM. Recuerda que tú también puedes ser parte de este programa, puedes emitir tus opiniones, dejar tus saludos y conectarte con el hashtag FUTFEM a través de nuestra plataforma Pasión de Hincha. Cuéntales a tus amigos que también estamos a través de acá y que luego nos pueden ver también a través de nuestra plataforma YouTube. Y ahora con eso nos vamos a ir rápidamente a este campeonato nacional femenino por la categoría adulta. Hay que recordar que estamos en la quinta fecha. Ya me faltan algunos... Falta la zona sur. De la primera vez. Casi que me quedo atrás. Vamos con Magallanes con Curicó Unido. Magallanes 3, Curicó Unido 4. Karen Arias con un doblete y Caroline Ibáñez para el elenco de Ramón Velázquez. Catrina Rodríguez, Javier Agreso en dos ocasiones y Vanessa Riquelme para las Torteras. Partido jugó en el Estadio Turinga.
La Watch, que perdió por 3-1 a Puerto Montt. Carla Brizo para el equipo de Nicolás Mujica. Javiera Blanco en dos ocasiones y Daña Leal concretaron en las cuerdas de Mauricio Sanz, que son las Delfinas. Partido jugó en el Estadio Universitario de Valdivia. Huachipato, que en el CAP ganó por 2-0 en el complejo CAP a Rangers. Estefanía Troncoso y Evangelista Herrera degradaron para el equipo de Gonzalo Gutiérrez. Sub-17, donde solamente tenemos los goles de Curicó Unido, que ganó por 4-2 a Magallanes. Martina Cardemil, Denis Gómez con un doblete y Verónica Herrera en las cuestas de Patricio Gutiérrez. Todo lo que se jugó ayer en el Estadio Tringa. También la Watch, que perdió por 2-1 ante Puerto Montt, con goles de Laura Santibáñez y Catalina Huentelicán para las Salmoneras. Y Huachipato, que hizo lo propio ante Rangers por 4-0. Luz Fuentes, Francisca Sáez, Kimberly Hernández y Janet Jorquera para las Acereras. Con eso ya está, ¿o no? Muchos goles. Muchos goles. Sí, en el sur. Esta primera vez. Recordar que la próxima semana retorna a la zona norte del fútbol femenino de la primera vez. Entonces ahí saludo para las chicas para que sea un maravilloso encuentro. Ahora sí nos podemos ir con este campeonato femenino con la categoría adulta. Así es. Ya estamos entonces con la quinta fecha. Quiero que fuerte, con una voz clara, querido amigo, me cuentes cuáles fueron los encuentros, cuáles fueron también los goles para este fin de semana. Vamos con la serie adulta, vamos con de parte de acá de... vamos a partir con el Cody Quique, que perdió por 3-2 ante la Odeconce. Catherine Tapia y Jenny Acuña para el conjunto Andrés Carrasco. Y Cani Wan en tres ocasiones para el elenco de Nilson Concha. También Cobresal, que perdió por 6-0 ante la U. Macarena Dasme con dos tantos, Stephanie Puebla con un triplete y Elisa Pérez para la escuela de Raúl Aburto. Partido que fue disputado en el Municipal de Puente Alto. Everton, que perdió 2-1 ante Santiago Morning. Krishna Cabrera para el conjunto Mario Vera. Roslor Borguera y María José Rojas celebraron en el equipo de Paula Navarro. Palestino, que venció 2-0 el Audax. María José Urruti y Marjorie Hernández para la escuela Quintiliani en la Ciudad de Campeones. El Vial, que venció 2-0 Wanderers. Gallardo y Villegas para el equipo de José Espinosa. Ahora entrando al partido de ayer donde estuvimos, donde fue Universidad Católica 1, Deportes Temuco 3, Valentina Montenegro para las Cruzadas, Cristel Muñoz en dos ocasiones para Temuco y Javiera Payán. Un Deportes Temuco que me sorprendió, que me impresionó mucho con su buen juego colectivo, con su intensidad, con su inteligencia para atacar, para defender. Y también una Católica que la vi desorientada en el primer tiempo, no la vi cómoda, no la vi conectada con entre las volantes y las delanteras, y eso lo aprovechó mucho el cuadro del Pige para llevarse los tres puntos a la región de la Araucanía. Sí, parte muy bien, partido que se juega después de muchos años por primera vez en la cancha principal de San Carlos de Apoquindo. Se abren las puertas para que pueda jugar la categoría adulta. Y bueno, el reestreno un poco amargo quizás para las Cruzadas, ya que bueno, perdieron 3-1, pero hicieron lo suyo. Y bueno, tampoco, no se va a decir que el juego estuvo mal. O sea, lo que hizo Deportes Temuco fue impresionante, porque se vino a parar a un estadio en Santiago de esa envergadura. Había mucho público, no el estadio lleno, pero a nivel del fútbol femenino había mucho público, fue mucha gente a ver a Católica. Y había también gente de Temuco. Y había gente de Temuco también que viajó, bueno, los mismos familiares que viven acá, claro. Entonces, abre la cuenta, 20 minutos, a los 20 minutos se pone el 1-0, 10 minutos después el 2-0, ya al entretiempo se van con un 2-0, que pensamos que iba a hacer que reaccionara el equipo de Ronnie Radonich. No fue así, entraron quienes queríamos que entrar, estuvo Isidora Hernández, jugó, y no pudo hacer lo propio tampoco las delanteras que tiene el equipo, que tiene un equipazo, el equipo de Católica. Pero Cristel Muñoz es imparable, la jugadora, hizo los dos primeros goles, no tenía cómo. Muy bien lo que hizo Temuco, muy bien parado el equipo. Yo creo que quedó anonadado Universidad Católica en ese partido. Es que claro, uno no espera tampoco perder en casa.
Y más que abrieron la cancha principal de San Carlos de Apoquindo. Yo creo que eso también tiene que ver un poco con las ganas y el ímpetu de querer también subir dentro de la tabla, porque hay que recordar que también ellos están muy cerquita de poder ir accediendo, entonces esto le suma más puntos y es muy bueno también para la escuadra de Deportes Temuco. Así es. Así que, pero quería dejar algo muy en claro que yo también creo que fue algo que me impresionó ayer de la categoría adulta, y es la cantidad de roce que podía existir entre las jugadoras. Yo creo que es muy importante saber que a pesar de que queramos llegar rápido quizás a la pelota, que queremos generar un juego rápido, siempre hay que tener cuidado con el compañero. Hay que recordar que las manos, no meta la mano ahí, no meta la mano, es muy cierto. Sí. Es mejor evitar las amarillas, tener bastante cuidado también con las palabras, porque las palabras también tienen impacto en el resto de mis compañeras, así que... Y siempre el respeto, por supuesto, tanto con las compañeras como con el equipo contrario. Es un juego, no es la guerra mundial ni nada, así que tiene que ser agradable, tiene que ser divertido, por supuesto, que hay muchos intereses de por medio, pero es una fiesta al fin y al cabo. Y ahí está el juego. No tiene que haber violencia, nada más. La idea también del llamado es que justamente no exista la violencia ni dentro de la cancha ni fuera de ella. Tenemos que empezar a ejercer buenos... ¿Cómo se podría decir? Buenos gestos. Buenos gestos, sí. Sí, en todos lugares. Y principalmente si lo estamos transmitiendo a través de la red, también es bueno que se demuestre dentro de la cancha. Ahora, Yerko, quisiera, si tuviéramos que ayudar al director técnico, ¿cuáles serían tus apreciaciones para este DT? Bueno, para la Católica yo siento que tiene que ordenar mucho más de tres cuartos de cancha hacia adelante, decirle quizás a sus mediocampistas que sean más inteligentes a la hora de marcar, a la hora de dar el paso filtrado, a la hora de construir el juego, porque siento que ahí Católica pierde mucho a la hora de recuperar el balón y entregar al mismo tiempo, porque pierde balones muy fáciles y los rivales lo aprovechan y les marcan goles que a lo mejor si tuvieran un mediocampo más equilibrado no pasaría. Por parte de Deportes Temuco, bueno, me sorprendió. Yo creo que de visita este juego le acomoda mucho a Eric Martínez, de jugar de contraataque, buscando el error de la defensa rival, de las volantes rivales también, porque jugando como dueña de casa, el equipo de Temuco es otro, trata de ser más intenso, pero siempre aplicando la inteligencia y la lógica. Por ejemplo, no se va a ir a regalar ante un rival más fuerte como lo es Colo Colo o el propio Santiago Morning o Palestino. Y asimismo felicitar entonces a ambas escuadras, y con eso quiero que nos vayamos a lo que Marcos Celedón también ahí nos pregunta y está inquieto de así, querer saber. Así está con la pierna. Hoy tuvimos un día maravilloso, tengo que decirlo, nunca había ido a un lugar con tanta música especial. Nunca había conocido también de una forma tan cercana el estadio, así que para mí fue muy maravilloso, esplendoroso, tengo que decirlo, y fue emocionante. Y con eso quiero que también entonces hablemos de este gran equipo por ambos lados, porque hay que decirlo, Colo Colo y Deportes Antofagasta, porque ambos estuvieron estupendos. Colo Colo que ganó por 6-1, Natalie Quesada, Jumeria Escaña en dos ocasiones, Perla Morones, Anabel Guzmán y Justin Jiménez anotaron para el equipo de Jaime Zapata. Francisca Seura, mediante lanzamiento penal, marcó para el equipo del húngaro Istvan Jutsi en el Estadio Monumental. Así es, un partidazo, el partidazo de la semana, claramente, lo que hizo Colo Colo en su cancha, en su estadio. Algo que decir, poquita gente. Pero eso se debe a una cosa en especial. A la organización. No sé si tiene que ver la NFP, no sé si tiene que ver algo ahí el Estadio Monumental, pero... Blanco y negro, claro. Junto a la propia Intendencia Metropolitana, el Estadio Seguro. No se estaban vendiendo entradas en la puerta del estadio. Para un partido de fútbol femenino es importantísimo que eso sí ocurra, porque la gente que está en el barrio puede ir pasando y quiere... ¡Oh, quiero entrar! Nos contó una niña, le compró entradas con la tarjeta a gente que quería entrar y no pudo porque no vendían ahí y eran solo por internet. Entonces,
Si bien hay que, sí, estadio seguro, se resguarda porque entra el carnet del RUT, bueno, usted está la máquina también que te toma el lector del carnet. O sea, puede ser la única limitante que no ande con el carnet de identidad. Pero eso no puede pasar, porque hasta hace antes de que se abrieran las puertas de los estadios, de las canchas principales a los equipos, todo lo que entraba, todo el dinero que entraba en entradas, valga la redundancia, era una parte para las jugadoras, en su apoyo, en su aporte, porque para la gente que no lo sabe, y la otra para que lo recuerde, no reciben sueldo. Colo-Colo tiene becas, tiene beneficios, sí, eso sí pasa. Los canjes y todo eso, pero platita, platita, chinchina, así que me llega al bolsillo, no pasa. Solo Santiago Morning y ni siquiera todo el plantel. 13 jugadoras. Es importante que se sepa porque la gente habla, ¿no? Si aquí le pagan a las jugadoras. No, es solo un equipo y a 13 jugadoras. No es a todo el plantel. Claro. Entonces, es un apoyo, es un aporte para la jugadora ese dinerito. Dinerito, dinero. Lo que llegue, lo que caiga. Lo que caiga a nada. Entonces, creo que por ahí pudo haber... hubo un error con el hecho de que no se pudieran vender las entradas en el estadio. Sí, es eso. Muy importante eso, sobre todo porque la idea es acercar el fútbol femenino a todas las personas. Si queremos y hacemos a diario la invitación a todos, es para que justamente vayan al estadio. Así que ahí el llamado ya la hizo mi querida amigo, así que más atentos para que así llevemos el fútbol a todas las personas. Se me había quedado un partido, era de Everton con el Morning, que Everton perdió 2-1 de Santiago Morning. Krishna Cabrera para el elenco de Mario Vera. Rosalor Borghiele y María José Rojas celebraron para el equipo de Paula Navarro. Anotó María José Rojas. ¡Wow! ¡Qué partidazo ese! Tengo ganas de ver a más equipos, pero todos juegan muy lejos. Si tuviéramos a alguien que nos ayudara con el transporte, podríamos ir a tantas partes. Podríamos hacer muchas cosas. Sí, pero la autogestión a veces es limitante. Es limitante. Hemos hablado esta semana de la autogestión hoy, ¿eh? Sí, es que la gente nos pregunta y qué bueno, porque tienen que saber. Porque si fuera por nosotros, nos dicen, ¿por qué van a ese y no van a ese? ¿Por qué van a ese y no van a ese? Netamente por coordinación de horarios, porque tenemos que coordinar también nuestros trabajos, todos somos independientes, entonces... uno cree que es más flexible, pero a veces es menos flexible. Imagínese cómo es con nosotras, así también es con las jugadoras. Así que la idea es que esto sea lo más armonioso y salga a buen puerto, como bien digo yo. Ya tenemos entonces esta tabla de posiciones para que la canten fuerte. ¿Cómo es que ha quedado esta categoría adulta? La categoría adulta queda finalmente puntero, por supuesto, en las tres categorías Colo-Colo con 52 puntos. Le sigue Santiago Morning en el segundo lugar, Palestino en el tercero, se mantienen los primeros cuatro. Deportes Antofagasta se quedó en la cuarta posición. Everton en el quinto lugar, Deportes Temuco le sigue en la sexta posición. Universidad de Chile en la número 7. Fernández Vial en la octava posición. En el noveno lugar, Deportes Iquique. Le sigue Universidad Católica en la posición número 10. Universidad de Conce en la 11. Oh, rimo. Ahora que estamos en el 18. Audax Italiano en la posición número 12. Penúltimas, Santiago Wanderers. Y en el último lugar, el equipo de Cobresal, que no logra sumar ningún punto. Ningún punto hasta la fecha. Bueno, hay que saber también qué es lo que pasa con Cobresal. Entonces, en realidad se están probando, lo hemos dicho en esta segunda rueda, ellas también se están uniendo, hubieron muchas niñas que no estaban, por lo tanto, se sabía que esto era algo que podía suceder. Así que el ánimo es para que continúen trabajando y a no decaer, porque el que la sigue chiquilla lo consigue. Quedarme un poco en el partido de Colo-Colo, donde debuta Perla Morones, la jugadora mexicana, además, en gloria y majestad, porque anota un gol de cabecita, la más alta, de cabeza, porque fue un cabezazo ahí que puso, la más alta. El juego aéreo que puede empezar a formar ahora Colo-Colo con Perla Morones, que ya demostró que adelante sí funciona y es efectiva, porque además de todos los balones que terminó tocando, ese juego que hizo con Yumeri Ascanio era como si se conocieran de años, si hubieran jugado juntas, porque eran muy efectivos los balones. Bueno, 6 goles no es menor en un partido de esa calidad. Así que felicidades a Perla Morones por su debut en gloria y majestad en el Cacique. Con un tanto al minuto 34 pone la mexicana
el tercero. Pues órale, felicidades entonces para ella. Así es. Y entonces nos quedamos con una entrevista rápidamente, porque luego recuerden que tenemos las mejores noticias nacionales e internacionales para que la podamos rápidamente compartir. No te vayas de nuestro programa. Seguimos amigos acá con la zona mixta tras el triunfo de Temuco por 3-1 en frente a la Católica de la Querida Bulta, con Cristian Muñoz, la crack del partido. Cristian, ¿cómo viste este gran triunfo ante Católica en un estadio tan lindo como el San Carlos de la Católica? Sí, bueno, fue un rival difícil. Veníamos preocupados igual por el resultado, teníamos que tratar de llevarnos los puntos, que lo pudimos hacer. Y qué mejor tratar de convertir en resultados. ¿Sientes tú que fue más un primer tiempo llenísimo para Temuco y un segundo quizás más para la Católica que para usted? Mantuvimos el primer tiempo bien, y en el segundo ya nos quitó un poco el tema físico, pero pudimos seguir adelante con el partido. ¿Para qué está este deporte, este Temuco, en la serie adulta? ¿Para pelear un playoff, por ejemplo, de acá a diciembre? Es la idea, pero paso a paso. Vamos a seguir logrando sumar puntos y ojalá ganar los partidos. Si tuvieras que definir en una sola palabra a Deportes Temuco, ¿cuál sería? Sabemos que este de Temuco tiene grandes jugadoras que han pasado también por buenas, también han pasado también una jugadora olímpica sub-15 del 2010. ¿Cómo has visto la historia hoy en la actualidad de Temuco ahora con nuevas jugadoras? Bueno, en el principio del campeonato nos costó un poco formarnos, pero ahora ya de lleno en sí los puntos. ¿Cuál es tu ambición máxima que tienes en el fútbol femenino con deportes femeninos? Poder aportar de la mejor forma y tratar de seguir invirtiendo más para el equipo. ¿Y a nivel de huella qué te gustaría dejar en tu vida? ¿Cuál es? Poder pasar a playoff y no poder ganar un campeonato junto con deportes. Lo ideal. Por ahí finalizando, Cristel, si quieres dejar algún saludo o mensaje, ya sea a tus compañeras, tus amigos, tus familiares, al Medio Digital Pasión Ninja, su programa Pasión Futsal, los micrófonos están abiertos. Bueno, saludos a mi familia, desde la Unión, pero... Muchas gracias, Cristel, y todo el éxito del mundo, y buen viaje también para toda la escuela del FIFA. Gracias a ti. Gracias. Con tu programa Pasión Futsal, el lugar donde hablamos de todo sobre el género femenino. Con eso nos vamos a quedar también con un gran auspiciador para nosotros, Toti Sport. Toti Sport, el lugar donde tienen las mejores vestimentas del fútbol femenino. Y con eso también me voy a quedar rápidamente con los saludos que nos envían nuestros amigos a través de nuestra plataforma Pasión de Insta. Recuerda que tú también puedes ser parte de este programa y puedes generar tus opiniones y saludos. Y es por eso que me voy a quedar con Tokio Amsterdam. Aquí dice saludos. Muy buen programa, muchas gracias a ti, querida amiga, a Marco Antonio Celedón, que siempre está ahí hablando con nosotros, que nos dice en su opinión que el roce es muy importante dentro del juego también y le sirve para que se acostumbren afuera a otro tipo de juego. María Verónica Noni, que dice, grande Colo Colo, y ahí siempre con sus corazoncitos, que a la gente le gusta tanto y que también demuestra el cariño por sus equipos. Ahora con eso quiero rápidamente que hablemos de una noticia que estuvo impactando la semana pasada y que hoy también le queremos dar bastante credibilidad, porque así lo sabemos que es. Frente a las palabras de Jenny Acuña, que la es la de Deportes Iquique. Exactamente. Sobre las nefastas condiciones en las cuales estaba el club, se generó una declaración pública de parte del club. Quisiera que me comentaras en qué consiste esas declaraciones. Bueno, la delantera Jenny Acuña acusa que la unión de Deportes Iquique con el Colegio Deportivo Iquique no se está llevando a cabalidad, porque las chicas empezaron a entrenar mucho menos de lo que hacían ellas el año pasado, por ejemplo, 3 días a la semana, y no necesariamente es en el Estadio Camacho o en algunas canchas aledañas al Estadio Tierra de Campeones. También recordar que el complejo Los Verdes, ayer en el partido de Iquique,
terminó sin luz. Es un campeonato donde tiene luz artificial. Y eso también es algo para criticar también, de que la dirigencia de Deportes Iquique le pase el Estadio Cabancha por último para entrenar a este CDI Iquique, para poder hacer una mejor temporada, mejor campaña en el fútbol femenino de nuestro país. Además que esto no solamente lo dice Jenny Acuña, sino que también lo habíamos hablado y nosotros también, es algo que se sabe y que yo creo que ahora que está apareciendo esto del fútbol femenino, con mayor razón se está hablando, y esa es la idea, de que en realidad los clubes también se pongan como deben ser con sus jugadoras. Pero el club también sacó una carta. ¿Qué fue lo que dijo exactamente? Claro, lo que pasa es que aquí hay una unión de palabra prácticamente entre el Deportes Iquique y el Colegio Deportivo Iquique. Entonces, el nombre es... El nombre con... Es que, bueno, con los dos nombres se reconoce. Finalmente, a través de ANFP está por Deportes Iquique. Claro. Entonces... una vez que aparecen todas estas declaraciones de Jenny Acuña a Pasión Celeste, el colegio del CODE Iquique emitió un comunicado explicando la situación y que sí, efectivamente, ellos le entregaban el apoyo y culpando, por supuesto, al club de que no estaban recibiendo el apoyo desde allá. Pero finalmente el apoyo es del Colegio Deportivo, debería claro ser. Que sí, pues. Y eso te habla de que todavía Deportes Iquique no cumple con la licencia de club, por eso todavía todavía no es entregada por la NFP a ese club. Y qué importante es hacer ese llamado también, porque la idea es que también todos los clubes se comiencen a integrar a esta licencia que está entregando finalmente la FIFA, que es que las cosas mínimas que tiene que tener cualquier lugar sea fehaciente y que así sea. Así que el llamado es que también ellos comiencen a revisarlo, lo tomen entre sus cartas y comiencen a nivel de infraestructura, jurisdicción, económico, presupuesto, deportivo, económico. Claro, así todo eso, porque la idea... Que tengan canchas, que tengan luz, que tengan la ropa, porque... Un estadio como máximo para 200 personas. Es, ¿cómo es posible que le quiten el buzo a la jugadora después de que juegue? Eso es inaceptable. Sí. Y como lo decimos siempre, además de que esto de las licencias se lleven a cabo, esta concesión de las licencias FIFA, es que realmente, además, que si vamos a poner un logo y vamos a banderizarnos por algo, que también nos hagamos responsables y en realidad, digamos, si estamos trabajando todos por esto. Nosotros sabemos en las condiciones que las chiquillas lo están pasando, y la idea es que también no existe ninguna repercusión, porque ya lo hemos dicho, todo esto está saliendo a la luz por lo que ha pasado también con el Mundial Femenino, lo que está pasando en este Campeonato Nacional Femenino, y nosotros queremos lo mejor, y lo mejor está también en decir en qué condiciones estamos para poder mejorar. Así que todo nuestro apoyo para Jenny Acuña y para todas las chicas de Iquique y para todas aquellas escuadras que también están pidiendo el apoyo. Hablando de equipos de zona norte, hoy me sorprendió que Carla Farina haya dicho que Deportes Antofagasta entrena 5 días a la semana. Exacto. Es bueno eso. Para es un bueno. equipo del norte, que no, obviamente, antes no, Antofagasta entrenaba solamente 2 o 3 días. Y ahora 5 días, eso por eso te habla de que por algo está en el cuarto lugar. Es lo que siempre conversamos, cómo afecta el entrenamiento. Porque ellas lo ven, dicen, es que claro. Refiriéndose al Colo, a la Universidad Católica y a la U, es que son equipos profesionales, pero están en la misma categoría. Entonces ahí empieza la dicotomía de que de verdad se divide en amateur y profesionales la primera división del fútbol femenino, porque no puede entrenar 2 veces a la semana un equipo que juega todas las semanas. Claro. La idea es que todo sea por igual siempre. Con las mismas condiciones. Sí, pues siempre, porque es lo más justo. Siempre hemos hablado de eso, de la justicia. Nos gusta lo justo, y para esto todos los clubes se tienen que comenzar a colocar con esta licencia. Así que ahí el llamado también de atención. Tenemos una nominación para el equipo ideal 2019. Hay que saber que la Federación Internacional de Fútbol Asociado, como siempre y como todos los años, siempre elige al equipo ideal. Este año hay una concepción nueva, que es incluir a los equipos femeninos. Hay en total 110 jugadores, y de esos 110 jugadores hay 2 chilenas dentro de ello, porque hay que recordar que son solamente 11 los premiados, porque finalmente el equipo ideal.
quiero que rápidamente le comentemos a todas las personas que nos están viendo a través de nuestra plataforma Pasión de Hincha, ¿cuándo se realizará? ¿Cuándo se llevará a cabo? Esta votación también se entregará el 23 de este mes. Sabremos en la misma ceremonia que se va a entregar al Debes. Se dará finalmente el resultado del 11, del mejor 11. Donde tenemos en la portería, por supuesto, a Christiane Endler. Y en la defensa, una grande que fue una sorpresa, pero se lo merece, por supuesto. Camila Sáez, la defensoraza que tiene nuestra querida selección nacional. Una sorpresa a mucha gente, pero como que es... ¿O está Camila Sáez? Pero claro que tiene que estar. Es como... Esa es la sensación. El honor, por supuesto, es de que está peleando con jugadoras de la categoría. Entre todas está Marta, está Megan Rapinoe, o sea, en delantera y todo. Pero me refiero al conglomerado con quien podría quedar este 11 perfecto. Me imagino ese partido, con ese 11. Nosotros tenemos solamente dos jugadoras. ¿Qué otros países tienen nominadas? Tiene Estados Unidos, Suecia, Holanda, tiene también. Holanda, la portera de Holanda, claro, está sí, con Christiane Endler, Sara Van Benendale, está también la portera sueca, está también Megan Rapinoe, Alex Morgan, Carly Lloyd. Estados Unidos tiene muchísimo por ser campeona del mundo. Y porque tiene, claro, la mejor selección. Mira, de hecho, aquí lo tengo exactamente. Hay 14 futbolistas de Estados Unidos, 13 europeas, 3 brasileñas, 2 chilenas y 2 venezolanas. Mira tú, y con eso se genera esta lista que está compuesta por 5 porteras, 20 defensas, 15 mediocampistas y 15 delanteras. Y dentro de todo eso va a salir lo mejor de lo mejor, porque hay que recordar que también las chicas votan entre ellas. Así es, votan entre ellas, así que es bien a conciencia y buen equipo el que podría salir de ahí. Siempre hemos dicho que... Tenemos una gran trayectoria dentro de estas dos jugadoras. ¿Y sabes lo que puede pasar con ese once ideal? Que ahora como está todo tan en pañales, que venga a invertir a alguien y quiera a esas 11 jugadoras y las saque de sus equipos y haga el equipo. Maravilloso sería. El once ideal. En algún lugar, en Europa, eso, aquí en Latinoamérica, así que a los empresarios, alguien que tenga harta, yo lo tuviera. Apenas sale la lista, me pongo a hacer las gestiones para que mi equipo debute con ese 11. También me gustaría ver esos 11 mujeres. Sí. Creo que sería muy lindo. Eso sería algo nuevo, que sería además de que nuevo, lo premien, hagan una exhibición. ¿Una exhibición? Oh, ¿no? Pero qué buena idea generar. Se me acaba de ocurrir. FIFA está. FIFA está. La voy a patentar antes que me la robe la FIFA. Mira, la exhibición. Las buenas ideas surgen así. Sí, no, pero esto está para que se multipliquen. Así que el que la haga, bacán. La idea es que, como siempre hemos dicho, todos sumemos y en realidad las buenas cosas siempre se hagan. ¿O no? Así es. Lo hemos dicho también, además de estas federaciones, hemos tenido problemas que nos siguen reiterando semana a semana con las locaciones. Hay que recordar, y vuelvo a hacer el llamado a que todos los clubes se empiecen a añadir a estas licencias. Vean por ahí lo necesario que hay que construir en realidad en infraestructura, en las canchas, en el llamado deportivo, indumentaria. Hay cosas mínimas con las cuales debe tener un club. Así que el llamado es justamente a que entonces se realice. Sí, y el llamado, el tirón de orejas ahí a lo que hizo Universidad Católica de hacer que sus jugadoras de la sub-17 jugaran en esa cancha, en esa calidad de cancha, no, creo que por la licencia de club. Era la cancha 1 del complejo. Sí, eso es lo que aparece en la NFP, que era en la cancha 1, que es una cancha de pasto natural, es la cancha donde entrena exactamente. Y no en la cancha del fútbol joven, donde entrena el fútbol joven, que es una cancha que está en... No se puede jugar el balón de manera profesional. No se puede jugar a la pelota en esa cancha de manera profesional. Mira, y además de eso, yo también quiero hacer un llamado a toda la gente que va a los distintos partidos. Por favor, recuerde que todos los lugares donde vamos es como nuestra casa. Y en nuestra casa nosotros mantenemos el aseo y el ornato lo mejor posible. Así que si usted va a ir por allá, por favor, lleve su basura. Es importante que también ayudemos al medio ambiente y que si usted ve algo tirado, también lo recoja y sea parte de nuestra campaña. Porque nosotros siempre queremos que el mundo sea mejor. Y la ayuda siempre viene
desde nosotros mismos. Las mujeres están impactando en el mundo y también están haciendo bomba y quehacer en el extranjero. Tenemos partidos que debutaron y mujeres que también así lo hicieron, Yerko. Sí, sobre todo la jugadora Gypsy Hill, también Bárbara Santibáñez, que volvió después de varios meses a volver a jugar en el fútbol femenino español. Sí, debutó Gypsy, bueno, debutó, ya estaba jugando. Gypsy había hecho pretemporada igual con el femenino, el Cáceres femenino. Pero sí, ya comenzó la Iberdrola, así que parte de nuevo la liga de la segunda división española. Jugó Bárbara Santibáñez, jugó Gypsy, que son muy amigas, y jugaron además equipo contra equipo. Así que vamos a tener los resultados. Se van a subir y publicar constantemente, porque son muchos. Partió la Barclays Liga, partieron muchas ligas. Y como tuvimos que acoplar toda la información para hacerlo de una hora, vamos a terminar subiendo todo eso a nuestro Instagram. Sí, además de nuestro Instagram también vamos a ir subiendo distinto contenido a Pasión de Hincha, sobre todo de nuestra querida amiga Carla Pérez de Universidad Católica, que siempre nos está ayudando constantemente con sus entrevistas, y vamos a tener también lo mejor de ella a través de nuestra plataforma para que usted lo esté viendo a través de la semana. Ya nos queda bastante poquito. Nosotros tenemos un llamado. Tú hablaste con alguien. Sí, conversamos la semana pasada, pero como siempre, cuesta que llegue, estamos lejos, kilómetros y kilómetros, claro. Sí. Montserrat Grau, ex Universidad de Chile, que está en... Y ex palestino también. Así es, está en tierras, en la madre tierra, en el Real Murcia, donde ya ha jugado algunos partidos. Marco Antonio Celedón lo estaba diciendo. Ah, ya. ¿Sí? ¿Y qué nos decía Marco Antonio? Recuerde que el Real Madrid hizo los Galácticos y no resultó. Bueno, resultó en un momento. ¿Qué equipazo ese? No serían como las Galácticas, pero no se tiene que repetir en el lo mismo que en el masculino, pues eso es mal augurio, se debería decir. Bueno, Montserrat Grau, que partió ya a tierras españolas, nos escribió, conversamos con ella un ratito, nos dejó algunos audios para que puedan disfrutar de la voz de la ex Universidad de Chile. Nos contó cómo había sido esta primera semana en tierra, porque recordemos, se fue por primera vez a un país, a un equipo, a esa aventura que pocas se atreven, pero que deberían atreverse más. Así que, para que pongan oído. Póngale play. No suena nada. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Le estamos colocando play porque lo tenemos. Lo escuchamos hace poco. Sí, teníamos. Bueno, vamos a arreglar mientras podemos ahí seguir avanzando con las otras noticias para poder ver qué es lo que sucedió con la entrevista. Trataremos de ver qué podemos hacer con eso. Mientras tanto, también vamos a hacer una mención a nuestra barbería Andrópolis. Si tú quieres hacer algún corte de cabello, recuerda que puedes hacerlo escribiendo en www.andropolis.agendapro.cl. Barbería Andrópolis, Santa Patrona de los Barbones. Y con eso, recordamos que tenemos programación de partidos para la próxima semana. ¿Quiénes son? ¿Quiénes van a estar? Querido amigo Yerko Zenkovic, para allá dar pronto luego finalización a este programa. Bueno, vamos a ir con la sexta fecha, día domingo 15 de septiembre, antes del receso de Fiestas Patrias. Universidad de Concepción frente a Deportes Temuco, lo más probable que sea en el estadio de la UDEC de la Universidad de Concepción. La U, que va a recibir a Fernández Vial el domingo también en el CDA. Audax Italiano, que va a jugar ante la Católica, ojalá pueda jugar en el Bicentenario de la Florida día domingo también. Santiago Morning, que recibe a Colo Colo, yo creo que lo pueden enviar a La Pintana en el caso de que quiera transmitir DirecTV, y si no lo transmite sería en Peña de Belén. Palestino Cobresal, esperemos que sea en La Cisterna, en el complejo deportivo de Cisterna, o si no en Los Nogales. Será en la cisterna. Clásico porteño femenino. Everton Santiago Wanderers en el Centro Deportivo Everton. ¿Cómo me gustaría que se jugara en el estadio Sausalito de Viña del Mar? Qué bonito sería ir a ver allá un partido. Sí. Mi cara. Si alguien de Everton o de Santiago Wanderers nos está viendo, escuchando,
somos equipo dispuesto para ir, pero necesitamos solamente la ayuda del traslado y esas cosas, pero somos equipo dispuesto para ir a transmitir esos partidos, por supuesto, el que se nos pueda otorgar. Ya tenemos entonces entregada esta programación de los ya partidos. Ya que la primera vez sub 15 recién sale los miércoles, sí, y los jueves ya se oficializa. Hay que recordarle a todas las personas, como bien lo decía mi amigo Yércoles, el miércoles vamos a ver oficialmente cuándo son los partidos con sus horarios y sus canchas. Así que si usted quiere saber, quiere averiguar a qué partido ir, ya sabe, el miércoles usted busca ahí por la NFP y va a encontrar la programación completa. Y ya sabe que nosotros estaremos transmitiendo el fin de semana, como siempre, lo mejor para ustedes de Pasión de Insta. Con eso me quedo. Lamento que no podamos tener esta entrevista, pero hay algo muy importante que también va a pasar el día de mañana. Así es, mañana la COFUF, la Corporación de Fomento del Fútbol Femenino, muchas gracias amigo, va a realizar un conversatorio de fútbol femenino y sociedad civil. ¿Cómo acercar el fútbol a las nuevas generaciones de niñas y mujeres? Va a estar dentro de este conversatorio la profe Paula Navarro, DT de Santiago Morning. Va a estar María José Rojas, jugadora de Santiago Morning. Carolina Rubilar, integrante de las Bulla y Comisión de la Género AHA. Y María José Martínez, que es psicóloga deportiva. Además de Denise Méndez, integrante de la Comisión de Género de Colo Colo. Un conversatorio, pero motivadísimo. Hasta hoy creo que eran las inscripciones, así que la gente, para que vaya a COFUF, ahí vea toda la información a través de su Instagram y puede inscribirse, porque es con inscripción. Es mañana a las 9, a las 8 de la tarde, pero tiene, es previa inscripción. Ya sabe usted que siempre por ahí se abre de repente esos espacios para la diversificación de la educación y de la información. Y yo creo que por ahí siempre existe algo, así que usted vaya y ya sabe, lo importante es siempre estar a la vanguardia y a la moda. Y por qué no, siempre estar informado y educado. Queridos amigos, ¿algo que decir para ya dar por finalizado este gran programa? Bueno, que más que nada agradecer siempre el cariño de toda la gente que compone el fútbol femenino, jugadoras, dirigentes, papás, entrenadores, dirigentes que hacen que esto pueda llegar a ustedes. Y también a todo el globo terráqueo, porque también queremos que el fútbol femenino crezca y sea importante, no solamente a nivel sudamericano, sino también a nivel planetario, Javi Coco. Así es, bueno, yo les doy un abrazo muy grande a toda la gente que estuvo con nosotros. Hoy es domingo, comienza una nueva semana de trabajo, por supuesto, hartas noticias se vienen, así que bien atento a todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, siga consumiendo, siga viviendo el fútbol de manera positiva, que le aporte. Y el buen uso, por supuesto, siempre de las redes sociales para toda la gente que se comunique, que comparta noticias, pero que sean noticias que de verdad sean necesarias. Que no se callen, y para eso están. Usted sabe que Plataforma Pasión de Hincha es justamente el lugar para que usted pueda hacerlo y también pueda decirlo. Recuerde que el cambio de hora ya está listo, así que lo más importante es que en este momento ya vaya quizás con su familia a regalonear, porque recuerde que hay que dormir lo suficiente para estar bien esta semana. Nos puede afectar, sí, bastante, pero la idea es que estemos siempre a las pilas. Así es, y también a la gente que no pudo ver hoy el programa, mañana al horario que va el programa vamos a repetir este capítulo, así que para que vuelva a verlo va a estar como ahí en el Facebook, porque va a llegar mucha gente a vernos a esa hora. Así que va a estar, para que tenga toda la información igual de este fin de semana. Y no me quiero ir sin despedirme de mis amigos que siempre están hablando a través de nuestra plataforma Pasión de Insta. Ahí Álvaro Ojeda, que dice saludos a la sub 15 de Palestino que ganaron este fin de semana. Y un gran saludo a mi hija, la Connie Ojeda, volante del Tino, y ahí besitos de tu padre que te ama y te quiere mucho y que también le envía un gran abrazo y un saludo a mi querido amigo Hierro. Muchas gracias, Álvaro, y a toda la gente que compone también Palestino Femenino y todos los clubes
femeninos de nuestro país, de Chile. Entonces usted ya lo sabe, nos quedamos entonces este fin de semana para compartir lo mejor de Pasión de Insta con las transmisiones en vivo. Recuerda que este capítulo tú también lo puedes ver hoy, más tarde, mañana, mañana en la mañana, cuando quieras, porque siempre va a estar disponible para ti. Esto fue Pasión Food Fem, soy Javi de la Peña, un abrazo grande para ustedes. Se despide Yerko, mi querida amiga Connie, y con eso cerramos. Buenas noches. Un beso caluroso. Buenas noches.